No vayan a echarle toda la miel, sino un poquito, ¿eh? ¿Vale? No, ¿qué? ¿Qué ya le tiene? ¿Ya le hará otro? La cuestión vaya a la casilla, que ya la busca y no me gusta. Sí, se lo dio un niño y cuando menos acuerdo digo yo, porque a mí me gustó tanto, tanto el libro que mi mamá tiene un canelito, se lo dijo que quería. ¿Qué me ha cambiado la vida? Que sí, que me ha cambiado la vida, por eso me voló otra vez. Dice, por aquí la madre, que era una mujer. Siga ahí. Y de café no café con leche, de café no hago loco. Entonces tú, café con leche. ¿Te la levanta? ¿Mercedes? ¿Qué? Mira, tuya. Ah, es que como soy vista más en el truco, que estoy estudiando a ella. Escúcheme, ¿me levanta esta noche para arriba que le llame? Bueno, me voy a comer para que me lo ah, está, vale. Que después voy a hacer falta para que coge. Mira, ¿ya cómo las van a probar? ¿Sí? ¿Ah, sí? Estas sí se pueden cortar, pero las estas de que viene. Está muy chulo. ¿Tu mala no tiene ninguna? Ninguna. Mercedes, ¿dónde me estás? Sí, una mano y con esto. Pero una blanca. Sí, solo la sí, solo la ahí vienen todas las repetidas, ¿sabes? No sé si tienen un 6 días, el 9 y el 10. Pero a tu fe. Ya, ¿no? Ah, la de las flores, la de la mamá, la de la mamá.
Posible, ya lo hemos dicho, no había peor castigo que no recibir un enterramiento siguiendo esos rituales perfectamente establecidos. Eso era un castigo establecido para asesinos, para ladrones, para suicidas, porque se consideraba que el hecho de no haber muerto, por ejemplo, en contacto con la tierra, caso de los ahorcados, era algo importante, del cuidado, del menor. Y el padre, muy preocupado, se acerca. Parece que las noticias no son nada esperanzadoras y es el momento de llamar al médico. Cuando el padre de familia, manda a un esclavo para que acuda en ayuda de un profesional que pueda venir a casa y certificar si el niño puede mejorar, qué tipo de enfermedad puede tener.
si hay esperanza. Mientras tanto, el padre está en el erario, es decir, en el altar que los romanos tenían en su propia casa. Un altar en el que están representadas las almas de los antepasados y a los que el padre está haciendo sacrificios para pedirle la mejoría de su hijo. El médico lo examina. Intenta buscar las constantes vitales, pero el infante no reacciona. Las malas noticias se confirman. El niño ha fallecido y el médico no puede hacer más que constatar ese hecho. Comienza el dolor del que habíamos hablado. La familia está completamente hundida. Y el padre manda comenzar con todos los preparativos. Ahora comenzaría el funeral. Eso, ese conjunto de rituales. Se comenzaría con la recogida del último beso por parte del padre. Es el último aliento, siempre lo tomaba un familiar cercano. Cerraba los ojos del difunto y se le deponía en el suelo, completamente desnudo. Esto se hacía porque al nacer todos los niños romanos eran situados en el suelo, en la tierra, y el padre tenía que recogerlo y alzarlo. El hecho de volver a deponerlo en el suelo en el momento de la muerte era la manera de cerrar el ciclo de la vida. La llamada, primero con un cuerno. Claudio. 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 Era un ritual con el que se intentaba que el difunto definitivamente no volviera, que se certificara que estaba completamente muerto. Y este ritual se repetía a lo largo de varios días hasta que era definitivamente enterrado. No había mayor miedo en aquella época que lo que hoy llamamos la muerte aparente, es decir, parecer que uno está muerto y no estarlo. Hoy día, científicamente, se puede certificar. Pero en la antigüedad, cualquier tipo de catatonia, de algún tipo de enfermedad que podía quedar completamente rígido el cuerpo e inerte, y luego podía ocurrir que muchas sepulturas se han abierto y el cuerpo estaba movido, es decir, no estaba muerto. Algo que nos puede parecer muy exagerado, incluso irrisorio, gestos, ellas llegaban incluso a tirarse de los cabellos, a darse golpes en el pecho, pero yo creo que es algo que tampoco está muy alejado de determinadas culturas mediterráneas en las que todavía hoy en el telediario vemos como mujeres, por ejemplo, islámicas, ¿no?, tienen la forma de expresar el dolor por la muerte de un allegado de esa manera, gritando, lanzando los brazos al cielo, dándose golpes, con lo cual ciertas costumbres se han ido manteniendo. Al mismo tiempo, la esclava está soltándole el pelo a la madre porque era la única vez que las mujeres podían llevar el pelo completamente suelto, sin ningún tipo de recogido, de peinado, de moño. Era una manera de demostrar el duelo por ese difunto, por la persona que había fallecido. Sus hijos, sus padres, en alguna ocasión también algún esclavo cercano o antiguos esclavos de la familia que ya eran libertos. El cortejo, al mismo tiempo que el velatorio, podía estar acompañado de música, de actores que iban con las máscaras de los antepasados representando
gestos de esos familiares o gestos del propio difunto y, por supuesto, la A continuación, el difunto, ustedes quédense aquí en la sala y tienen que mirar a través de las ventanas, porque van a ver la llegada del difunto al cementerio. En este caso será un enterramiento de inhumación, no lo van a quemar, porque no era normal. Después de eso ya, somos como ¿qué dicen? Y tiene la punta tuya de perfecto. Si se ve la gamba al barco abajo. De ahí se ve la parte de abajo. Hay muchísimo. Esto tiene otro trabajo. Podría hacer una foto aquí que tú estamos viendo lo mismo. Está capilar. Que se ve muy lenta. ¿Te pasa como a mí? ¿Qué van a mover? ¿Pero es aquí o no? ¿O está aquí sentado? Porque hay un proyecto. A mí no me pega meterme ahí en medio. ¿Qué no me gusta un proyecto? Aquí ya me quedé. Uy, he tenido que salir. A ver. Sí. Entrando a la casa. Alucinante. Esto se hace con una argamasa que le llaman el opus cementicio. ¿Qué es el opus cementicio? Pues los orígenes del hormigón actual. No es nada más y nada menos que una argamasa a base de cal, de piedra y de arena, que se ha quedado compacta, tan compacta que ha aguantado pues 2000 años. Pero claro, ¿qué pasa si esto le echa agua? ¿Cómo es que está cayendo ahora? Bueno, pues esto se hace barro, el agua se hace barro. Por lo cual tenían que impedirlo. ¿Cómo lo impiden? Dándole un revestimiento, que es esta parte de aquí, original, ¿vale? Que está restaurado, que es el opusinino. ¿Qué es el opusinino? Es una argamasa mucho más fina, a base de piedra machacada, de cal y de arena también, que impide que el agua pues, se filtre a los cimientos. Lo que os comentaba antes arriba, fijaros en todo, mirad el perímetro de la cisterna, y podéis pues, ver. Vamos a ir pasando los ponemos a un lado para que puedan pasar. Pues podéis ver todo lo que es el suelo. ¿Y cómo pensáis que hace en la bóveda? A ver, señora. ¿Yo? Sí, hijo. Pues Rosy. Venga. A un sistema muy fácil, sino que ya lo sabéis esta mañana y de la otra vida. Con madera. Es un sistema de hipofrago, un sistema que se ha usado. ¿Y si no te hay el borde de la tabla? Tanto en subtierra, y fue lo que se llevó a cabo, lo que ocasionó lo que es, digamos, el descubrimiento. Se empezó en un principio, se trataba de un acuartelamiento militar de época napoleónica, también se empezó con la misma planta que posee, que se podría tratar de una basílica paleocristiana, trataba de una estructura hidráulica de época romana, precisamente del siglo I, después de Cristo. Uno de los elementos más que la suciedad del agua se depositaron casi en los ángulos de la sala. Entonces, para permitir un poco la de la letra de agua, ¿Qué? ¿Un rey? ¿De agua? Eso era como
como un respiradero. Sí, un respiradero. Sí, sí, que... Pues a lo mejor lo ponía. Dentro de depende, pero para ella no era plata. No, para ella ni para ese cultivero. Jerry, mira a Antonio José cómo estaba mirándolo. Uy, uy, además está poniendo la cara tétrica y todo. Uy, uy, uy. A una virgencita de mala suma el rosa y todo. Si el manto fuera azul, estabas para portar de velo. Para portar de velo. Para portar de velo. Que estoy con esto. El coche, Guillermo. El coche. Nosotros lo tenemos allí. Ahora lo tenemos.